tenerlas en este video, uno de los más pedidos en esta semana. Me dio no sé qué, que acababa yo de hacer mis 3 días de probar bases y que literal en esta semana salieron 3 bases nuevas. Oh my gosh, nunca voy a poder alcanzar las reseñas. Pero en Instagram les pregunté qué querían que les probara primero, si la base de Urban Decay o esta de Anastasia. Súper reñido, pero Anastasia ganó. Y si todavía no te suscribes a mi canal, no sé qué estás esperando, aprieta ese botón y el team like sin ver. Y súper feliz de colaborar con Origins, que está patrocinando esta porción del video para mostrarles esta maravilla que es su nuevo lanzamiento, el Clear Improvement Pore Clearing. Está compuesto de 2 productos y el primero es este Charcoal Honey Mask, que purifica y apapacha a tu piel delicioso. Esta línea está dirigida, por supuesto, al Sartén Club y a quienes sufrimos de los tan molestos brotes de acné. Empezando con la mascarilla de miel y carbón activado, se recomienda usarla una vez a la semana por 10 minutos y te deja una sensación súper limpia. Pero definitivamente mi favorito es la crema hidratante Pore Clearing, porque está formulada con carbón y 1% de ácido salicílico. Ayuda a borrar activamente las imperfecciones, los puntos negros existentes, te los limpia y por supuesto ayuda a evitar a la nueva formación de brotes. Siempre batallo con el hecho de que me aparecen en el momento menos esperado y que menos quiero que me salgan. Siento que literal empieza a absorber la grasa y empieza a trabajar por dentro. Y ustedes saben que Origins ha sido una de mis marcas favoritas de la piel desde hace muchísimo tiempo, pero esta nueva línea que la dirigieron perfectamente para nosotras los sartenes se ha convertido en una de mis favoritas rápidamente y ya está disponible ahí en Ulta Beauty y también en el website de origins.com, en donde les tengo un código de descuento que Origins nos está dando a nosotras los sartenes. El código es NENA20 y este código va a durar hasta el 25 de este mes de agosto. Corre por tu hidratante, que esa bella piel no se haga esperar. Muchísimas gracias a Origins por haber colaborado conmigo y ahora sí, vamos con lo que sigue. Así que la doña Tacha salió con esta nueva base que sinceramente yo estaba así como que súper a la defensiva de probarla, porque como ustedes saben, esta es una base de acabado luminoso, así que mis expectativas no están de lo más altas que digamos. No les voy a mentir, no les voy a mentir, pero ha habido bases que son de este tipo que me han sorprendido, como cuál fue la que me sorprendió, que es de acabado luminoso. Oh, la de VH Cosmetics. Esta fue una base que yo no veía venir que me fuera a gustar. Me terminó fascinando, así que estoy dándole la oportunidad a esta base de Anastasia, ya que ustedes la pidieron al millón. Y bueno, esta es una base de cobertura media, acabado luminoso y natural. Lo que me hace sentir un poco mejor es que el primer ingrediente es agua. Libre de alcohol, libre de gluten, probada por los dermatólogos, bla, bla, bla. No es comedogénica. Ok, perfecto. Porque yo ya no puedo más con mis granitos. Ya por fin se me están aclarando. Ahora ya se dieron cuenta del efecto de los productos de Origins, que por fin se me están aclarando otra vez. Gracias a Dios. Porque haber hecho todo ese lodazal de 3 días seguidos de base y de productos y de cosas, sí sentí que me afectó. Y dice aquí que también para pieles sensibles de larga duración. Ok, no flashback, que no te va a salir la cara de fantasma en las fotos con el flash. Así que ok, todas esas cosas que todas imaginamos en una base, parece ser que esta lo promete. Y en cuanto a los tonos, son 50, desde el más claro hasta el más profundo y medio, y para todas nosotras las latinas. Así que mi color ideal, según yo, era el 350 y terminé con el 345. Entre por ahí 345, 350, 355 era lo que yo estaba buscando. Tienen 1 millón de subtonos. Ustedes se van a volver locas cuando vayan a ver. Y la otra cosa que también lanzaron fue este polvo sellador. También lo tienen en todas las tonalidades, que rosita, que si translúcido, que si banana. Yo definitivamente quise traerme el banana, de una fórmula que es súper ligera y que deja tu maquillaje en su lugar. Y la otra cosa que tenían ahí en el display de Ulta Beauty es esta brochita. Es lo que no me gusta de ir a las tiendas, porque de pronto veo todo ahí y yo empiezo a agarrar y agarrar y agarrar. No tengo control. No sé si la lanzaron o si ya la tenían, pero yo asumí que la tenían ahí, que era un lanzamiento también. Últimamente saben que yo he estado aplicando mi base con brocha y la he estado amando, así que dije, bueno, voy a aplicar un lado con mi nueva brocha favorita de la Doña Huda Beauty y la otra mitad la voy a aplicar con esta. Lo único que no me traje fue el delineador, y el delineador no lo tenían en el display, pero pues los delineadores no son así como que algo que... Quería probar algo que no fuera demasiado complicado en cuanto a sombra se refiere. Oh my gosh, y si por si no saben, esta marca de helado es lo máximo. Es una de las pocas que yo he encontrado que tienen disponible su línea sin... Su línea
Tienen productos que son dairy free. OMG. Yo no soy muy afín de los helados, déjenme les digo, sobre todo aquí en Estados Unidos. No sé por qué, yo amo las nieves mexicanas. Me trago la que sea. La que sea. Pero de los helados aquí así como que se me hacen demasiado cremosos, demasiado hostigosos, por así decirlo. Pero esta marca tienen azúcar reducida. Ok, ya sé que estoy desvariando re feo con esto, pero poco no está súper cute. El sabor favorito de Yoyo, que es mint chip, birthday cake, rainbow swirl y strawberry. Es como un tipo naranja, pero súper tenue. Es casi casi como nada más un brillo. Y rapidísimo voy a swatchar mint chip. OMG, este sí es verde que te quiero, verde. ¿Saben qué? Voy a swatcharlas todas. Ok, ya sé que ese fue el peor swatch del mundo. Rainbow swirl es pink. Para quienes no saben, yo estoy obsesionada con el pink, en caso de que no se hubieran dado cuenta. Okay, ahora sí, vamos con lo que sigue. Bienvenida a mi cara. Como siempre, vamos a empezar hidratando esa área de los ojos, que es súper importante que hidratemos. Un buen hidratante tanto en tu cara como en tus ojos, siento que hacen muchísima diferencia en toda la aplicación de tu maquillaje. Y bueno, voy a empezar con mint chip. Y creo que voy a aplicar semi sweet en mi párpado, porque no quiero nada súper complicado. Oh, pero ¿saben qué? Bueno, es que no sé cuál de estos dos aplicar primero. Yo creo que... menche. Creo que debería de usar mi esponjita mágica, porque si no... no va a resultar como yo creo que va a resultar. Pero bueno, ya empecé con esta, así que voy a tratar de difuminar bien. Y ahora tengo que hacerlo del otro lado, porque si no, no va a quedar igual. Pero vean qué bonita se ve ya. Lo único que sí les voy a decir de la modalidad de este tipo de sombras de ColourPop, que son las de... ¿cómo se llama esto? Gel. Super Shock Shadow, ok. Que es como un gel polvo. ¿Gel en polvo? ¿Polvo en gel? I don't know. Es que cuando son brillosas, sí siento que tienen muchísimo brillito suelto. Y voy a ir con Sherbet Day. Y esa la voy a aplicar aquí. Definitivamente estoy haciendo un lodazal. No pensé quedar tan pastel en este video, la verdad. ¿Qué me les digo? Para serles sincera, no creo que esto esté quedando muy... no sé, no me convence cómo quedan esos colores juntos. Así que lo que voy a hacer es que voy a agarrar un poquito de esta paleta Cute AF, que ya es una de sus viejitas de ColourPop. Y voy a agarrar este color. De verdad, no quería hacer este look para nada complicado, pero siento que esas sombras definitivamente son solamente complementos de maquillaje para tu maquillaje, para tus sombras, para alguna paleta de sombras. I don't know. Más que un look completo. Que por muy hypeada que estaba yo con estas, con que sí Halo Top y no sé qué tanto, definitivamente te recomiendo, o sea, si ya tienes paletas existentes que crees que puedes complementar con estas sombras, pues órale, ¿no? Entonces tal vez sí sean para ti, pero si no, entonces en realidad no creo que las necesites, a menos que haya alguna que tú pienses que necesites. Y sí, ya sé que el verde completamente desapareció, pero no se preocupen, que ahorita lo vamos a incorporar otra vez. Con la brocha que apliqué mi corrector, le barrí un poco del exceso de la sombra que acabo de aplicar, que es mate, y le hice espacio a ese verde que quería en el primer lugar. No, ¿qué pasó ahí? Oh my god. Ok, eso no era lo que yo quería. Estas definitivamente mejor las voy a hacer con mi dedo. Ahora sí tengo los ojos de sandía. Voy a reaplicar Sherbet Day, porque sentí que con todo eso que le hice lo perdí. Y ya está de regreso. Y esa es la cosa con este tipo de colores y de paletas y de sombras y esas cosas, que cuando los empiezas a barrer, debes estar preparada para reaplicar. Que por la consistencia, lo más seguro es que van a terminar cayéndose. Con mi highlight creo que voy a estar aplicando Creamsicle, porque Tassel, que es esta, está demasiado blanca. Ay, me gusta que le da como un tipo ombre effect, porque no es tan claro, es como un rosita. Y ahora sí llegamos con el momento esperado. By the way, mis pestañas son esta nueva colaboración de la doña Huda Beauty. Mi cara. Huda Beauty en colaboración con Lottie. Y la verdad es que creo que fueron las pestañas perfectas. La verdad, nada más fue lo primero que encontré y las agarré y me las puse y dije, OMG, estas pestañas son lo máximo. Ahora sí, vamos con lo más esperado, que es aplicar esta base de la doña Tatcha. Y déjame les digo que tengo ganas de hacer mi truco, aplicar el polvo antes de la base, solo porque siento que es lo justo, lo que yo haría en caso de que estuviera usando una base luminosa, si es que me gusta el acabado. Así que voy a estar usando este. Ya saben que este me quedé fascinada con él en los 3 días de base. Es el Stay Matte Universal Blotting Powder de Clinique. Más que nada porque estas son mis áreas de más problemas.
crema. No me lo voy a poner por toda la cara porque no quiero que afecte demasiado mi resultado de la base. Pero siento que en este punto ya todas estamos familiarizadas con el Sartén Club, de que eso es usualmente lo que nos gusta hacer cuando no sabemos qué onda con una base. Me gusta este aplicador. Ya empezamos bien. No se les olvide que vamos a ir durante el día probándola. Voy a traerlas aquí de regreso. Bueno, no aquí, pero probablemente en mi cuarto donde esté, porque voy a editar un video. Los voy a llevar en mi emocionante vida de editar video. Está de una consistencia no bastante gruesa, pero tampoco demasiado líquida. Siento que está en un término medio. Espero que no me quede demasiado anaranjado. Siento que ya se está viendo un poco naranja, así que la voy a aplicar primero de este lado. Y con su brochita A30, que es un kabuki tipo domo, vamos a... ¡Ay! ¿Dónde está mi espejo? Vamos a aplicar. OMG, creo que me apliqué demasiada. Definitivamente el acabado es luminoso, como ellos dijeron. Sí se distribuyó súper bien, súper rápido. Está brochado. No sé, como que siento que no me está convenciendo muchísimo que digamos, pero sí me quedó naranja. Rapidísimo, vamos a ver la diferencia entre la cobertura. Y como ustedes pueden ver, yo todavía tengo ahí una marquita y no la cubrió completamente. Y entiendo que es porque el acabado y la cobertura son supuestamente natural. Se supone que no debe ser algo súper pesado, debe ser súper ligero. ¡Oh, pero ya se está secando! ¡Ya se secó! OMG, se secó rapidísimo. Ok, so con la brocha de la Doña Huda Beauty, porque no quedé muy convencida con la aplicación de esa brocha. Más que nada que es súper sintética y no sé, sentí que me dejó las cosas embarradas ahí. Voy a aplicar otro tanto más de este lado. Definitivamente la aplicación con... mucho mejor la aplicación con esta brocha de... ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia? Sentí que está como que me... no sé. Y vean, hasta me cubrió mejor. So, definitivamente la brocha de la Doña Huda ganó. Y fue mucho más rápido que con esa brocha de la Doña Tatcha. Tatcha significa Anastasia, ok. No Tatcha de la otra marca, porque luego se friquen. ¿De qué hablas? Y lo que voy a hacer es que voy a quitar el exceso de este lado con esta brocha. Este color no está tan pésimo. Yo creo que ya una vez que aplique mi corrector y el polvo y esas cosas, ya se va a ver un poco mejor. Que por cierto, hablando del polvo, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a usar este polvo. ¿Y saben qué? Voy a usar solamente la mitad de mi cara y en la otra mitad voy a usar mi polvo Huda Beauty, que es usualmente lo que pongo del otro en toda mi cara. Así que este es el Loose Setting Powder de la Doña Tatcha. Y así se ve. Obviamente está sellado, así que lo tengo que abrir. Oh my gosh, si es que lo puedo abrir. Ok, ya. Voy a aplicar con mi esponja de este lado. Me gusta cómo se ve ese color. Ok, déjenme decirles que hasta cierto punto dudé traerme el color banana. Dije, me debía haber traído el translúcido ese blanco, pero siento que hice la decisión correcta, porque luego no me gusta el hecho de que esos translúcidos dejan demasiado blanco. Aunque yo sé, son translúcidos, bla, 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 pero por alguna razón a mí como que todavía no me gusta ese acabado. Así que por eso prefiero estos que tienen un poquito de color. Y este es el polvo de Huda Beauty. Y este es en el color Banana Bread. A ver si la Doña Anastasia le va a hacer competencia buena en cuanto al polvo. Voy a poner el de Anastasia aquí en el medio, siendo que estamos probándolo, etc. Y sí, ya estoy quedando menos horrorizada. De hecho, me está gustando el color de la base ahora, porque a veces con los polvos y esas cosas como que no puedo calcular qué color me va a quedar bien. Déjenme les digo que ya que terminamos de hacer todos esos pasos, esta base no se ve para nada luminosa. Es más, desde el momento en el que se secó, esa cosa de así de brillo que se le veía, se le fue por completo en un 2x3. Así que eso sinceramente sí me está sorprendiendo, porque no lo estaba esperando. Pensé que se iba a quedar luminosa hasta que de plano me llenara yo de polvo. Y sí es cierto que no se siente pesada para nada. Ahorita estoy aplicando este Give Me Sun de MAC. Es simplemente para no perder, ya saben, esa dimensión de la cara. No me quiero súper contornear. Voy a usar el highlight de Amrazi. Traté de no sobre exagerar con el iluminador, porque no quiero afectar el resultado de esta base y de cómo nos va a salir. Y que sí, ¿qué onda, nena? Es que te pones demasiado iluminador y bla, bla, bla.
Para que no haya de que a Chuchita la bolsearon. Que nada. Y voy a terminar los ojos rapidito con el Halo Top Semi Sweet. Porque dije que quería verde y todavía siento que el verde sí se ve. Sí se ve, ¿verdad? Ok, sí se ve, pero quiero más. Y para los labios voy a usar este Pink Carnation, que es de la colección de labiales de Origins. Pero siento que voy a necesitar delineador, así que voy a usar este de Avon, de los Glimmer Sticks. Está precioso ese color. Y como actualización de la base, déjenme les digo que todavía ni siquiera aplico mi spray fijador. Ya la siento como se siente cuando la sellas. Es súper raro, súper súper raro. Nunca me había pasado eso con ninguna base. Pero bueno, vamos a aplicar nuestro spray fijador. El polvo por lo menos se siente igual. Y ahí les van las poses ridículas. Así fue como quedó este look, que sinceramente quedó más rosa de lo que yo hubiera imaginado. Cuando quiero sacar looks rosas así que se vean preciosos, nunca me salen. Y hoy que quería un look verde salí con esta cochinada. Pero déjenme les digo que estoy súper feliz con el resultado. Me fascinó. No cabe duda que soy daltónica porque quiero una cosa y hago otra. Me encantaron esas pestañas. Me encanta ahorita el acabado de esta base. El tono de la base, qué bien quedó. O sea, después de que me estaba yo quejando que estaba súper naranja y todas esas cosas. Y en cuanto a los poros, todo pinta súper bien. Siento que tiene una textura preciosa. Y sí es cierto que ese acabado natural, ligero, que no sé qué, luminoso. Y sí, porque ¿saben qué? No es completamente luminosa, pero tampoco es súper mega mate. Así que deja que tu piel, como quien dice, se vea y se respire. Pero no se ve súper acartonada tampoco. Pero tampoco mega brillosa, como se acuerdan ese horror que me pasó con Avon. Vamos a ver durante el día cómo nos va. Así que no se pierdan esa parte al final. Pero súper rápido, la colaboración de Halo Top con ColourPop fue una colaboración súper cute. Amo el helado, amo las sombras de ColourPop. Pero sinceramente no creo que sea algo 100% necesario. Pero sí debo decir que las de fresa tal vez pudiera decir que fueron mis favoritas. Ok, voy a decir que son mis favoritas. Ok, el polvo de Doña Stacia definitivamente se siente ligero y es un color bonito. No se ve súper mega blanco, blanquisco o amarillísimo. Y este también, ya veremos cuál es el resultado durante el día. Las pestañas de la Doña Juda. Para muestra, un botón. Y el labial de Origins es súper cremoso. Me gusta cómo se siente en los labios. Bastante cómodo. Así que si tu onda son estos labiales. Uy, me encanta el empaque. Eso sí, déjame decir. Desde que se los enseñé en Instagram, me fascinó ese empaque. Esos definitivos son un sí. No son de larga duración ni nada por el... Pero bien ese color. Ese era el que yo quería usar, pero por razones obvias ya no me lo quise poner. Así que en un rato nos vemos con el resultado de foundation. Y ya estamos de regreso. Les acabo de subir un video en el que estamos probando 3 días, 3 bases diferentes. Estoy feliz que les gustó este video y que les gustó ese concepto. La base es luminosa. Yo sé que no es completamente mate, pero debo decir que no siento la cara grasosa, ¿ok? La cobertura sigue ahí, no se me ha corrido, no se me ha súper metido en los poros. A veces cuando ya mi piel empieza a respirar, yo no sé si tenga sentido para alguien, pero mis poros se empiezan a abrir y se empiezan a notar cada vez más, más, más y más. Pero lo que a mí me gusta de esta base es que no se siente que se transfiere. Eso para mí es súper mega importante y siento que todos los sartenes tenemos esa esperanza de usar una base luminosa pero que se vea luminosa, pero no que se vea grasosa. Y la otra cosa es que yo no la siento en mi cara. Usualmente las bases luminosas las siento así como que picándome la cara. Esta base es luminosa, por lo tanto se va a ver luminosa, pero si la sellas bien, en donde debes de sellarla, en tus áreas de problema, se va a ver preciosa. Del polvo, también creo que el polvo hizo muy 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 buen trabajo. Todavía del lado de Anastasia siento así como que un poquito ahí. El de la Doña Juda ya normal. Así que 2 papelitos de estos de arroz fue lo que... Estos huelen bien rico. Con quitarme el exceso con esas hojitas, creo que ya quedó súper bien, oigan. Y eso es todo. Literal, no necesito hacer otra cosa, más que obviamente si esto fuera la vida real, pues me retocaría el labial también. Pero pues obviamente no es como que voy a salir. Ni siquiera necesitaba el polvo, solamente lo hice para que ustedes vieran. Ya voy a regresar al final, nada más para que ustedes me vean la jeta una última vez. Y bueno, ya estamos de regreso porque ya literal ya no aguanto más. Me quiero quitar este maquillaje y no le veo señales que me saliera el brillo. Doña Anastasia, Doña Nor Urbina hicieron un trabajo increíble con esta base. Esta definitivamente va a ser un sí para mí. Sí la voy a seguir usando porque no hay nada que yo ame más que una base me combine bien, me cubra bien, que no se empiece a deshacer y a borrar en, sobre todo en mi nariz y en el mentón. Siempre se me empiezan a borrar ahí primero. Ahí está mi opinión. Comparte este video si quieres que más sartenes se enteren de cómo nos fue. Ya saben que las quiero y les mando un millón de besos.